Bueno, muchachos del canal Sochapin, pues aquí andamos, miren, venimos una vez más aquí al manantial. Esta es una invitación muy especial. Vean nada más estas bellezas de árboles, bosque. ¿A quién le gusta la naturaleza? Comenten, amigos, comenten. Nos estamos acercando un poco más. Vean qué belleza. Es un lugar muy, pero muy natural. La bajada está un poquito inclinada. Bueno, pues muchachos, y llegamos al manantial. Eso, hola Carmela. Ay. Vamos a juntar el juego. Ay, Carmela. Íbamos a matar las gallinas, pero reaccionamos que no teníamos ni cuchillo y si solo las hacíamos así le iba a quedar la sangre causada. ¿Cómo las matan ustedes con el cuchillo? Sí, porque para que les salga toda la sangre. Tallelera, compré ya para el equipo, ¿eh? Para que el agua se mantenga fría. Ajá, para el agua purita cuando vamos a las construcciones. Sí, cabrón. Lo único que hoy no vamos a las construcciones. Pase, señorita. Cuidado, nos topamos. Pues sí, entonces ya llegamos aquí al manantial. Y pues el día de hoy, Ami, una suscriptora, nos invitó más que todo a unas gallinas. Y nosotros pues decidimos venir aquí al manantial para... Como aquí se puede cocinar y pues también tenemos el acceso a las piscinas, ¿va? Pues ella mandó la cantidad de 1317 quetzales, mira Daniel. Ahí ven. Ajá. 1317 quetzales. Pues aquí dijo que agarráramos nosotros 658 quetzales para las gallinas o para la comida del grupo. Entonces se compraron 4 gallinas en total y el precio de cada gallina, dicen los patojos que el Alfonso la fue a comprar, salieron a donde fueron a comprarlas a 100 quetzales cada gallina. Pero porque son chiquitas. Porque son pequeñas y eso es lo único que encontramos el día de hoy. Son las gallinas, ahí están, mira. Las gallinas prácticamente están a 150. 1, 2. O sea que las así mejor, ¿ven? Las gallinas, su precio normal es de 150 a 175. 175. Pero como estas son pequeñas, la dieron a 100. Se compraron 4 gallinas para que alcanzara, mira. 4 gallinas enfocadas. Están algo pequeñonas, por eso así se encontraron. Buena portada, ¿eh? Ajá, entonces el resto pues se compró en verduritas ahí para su suscriptora Ami. Y otra cosita, Ami dijo de que no era necesario que nosotros grabáramos y que diera toda la explicación aquí en el video, pero entonces yo lo estoy haciendo aquí por mi propia cuenta, por mi propio deseo, para que los suscriptores vean de que las ayudas que nos mandan a nosotros pues también se pasan aquí al reporte de como evidencia de que nos ayudaron, va, porque nos gusta compartir lo que nosotros nos dan también, verdad. Claro de que el canal pues es más basado en ayudar a las personas de escasos recursos a nivel de acá de Guatemala, pero en muchas ocasiones a nosotros como integrantes del grupo también nos ayudan, como el día de hoy. Para nosotros esta es una gran ayuda. Se gastaron 258 en condimentos y aparte van a cobrar 20 quetzales la entrada a este lugar, pero eso yo lo voy a pagar de mi dinero, ¿verdad? Entonces, ahí están sacando el resto de cositas ahí. Muchas gracias a Ami, gracias por ese gran apoyo, gracias por preocuparse por nosotros, más que todo, porque ella dijo, ve, compran, disfruten la comida, que se la pasen bien, y no es obligatorio que ustedes quieran grabar. Ahí si ustedes quieren pues lo pueden hacer, si no por mí no hay ningún problema, dijo ella, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero nosotros aquí estamos gustosos de poder compartir un día más con todos los suscriptores y un día más aquí en el manantial. Bueno, pues. Bueno, y por aquí están algunas cositas que se compraron. ¿De veras quién puede chicharronear la gallina, mucha? Para... Lo que pasa es que no se ha hecho porque el agua todavía no está hirviendo. Ah, está después.
aquí están pelando la verdura ya las patojas, para... aquí hay verdurita para el caldo y también para el arroz. Para el arrocito. Y unos aguacatitos para el caldo. Ajá. Y ahí sí que aguacatitos, ¿no? Que son chiquitos. Eso le llaman jocote, ¿verdad? Le llaman mexicanos. ¿Cómo van a ser los aguacates, ma? ¿Cómo? Ajá, dice este guacamole. No. Yo no, a la media estaba. No, es que yo no puedo hacer nada, dijo Raúl, así es serio, va, porque el aguacate se va a negrear. ¿Cómo lo van a hacer? Guacamole. Es que si lo pasen, nos da con el carterón y se va a poner negro. Es que eso todavía no. Así de último. Si yo quisiera ayudarle, pero no hay cuchillo tampoco. Mira, muchachos, tanto que queremos hacer y no hay para hacer. No hay herramientas. Lo que pasa es que no tenemos ya herramientas. No, pues vamos a comprar. Sí, Caloy, compranos herramientas, Caloy. ¿Qué te ayuda ahí? Compranos herramientas, Caloy. Allá hay un cuchillo, va, pasámelo, Morelia. Y aquí está el mozo también. Estirando la hierbabuena. Ponete pilas, Morelia. Muchachos, Morelia se duerme en el trabajo. El carro me da sueño. Mira. El carro. Venía a ver. Se duerme en el trabajo la Morelia, mira, pero va a dar todo el brillo. Pucha, ¿qué hacemos con una persona que se duerme en el trabajo? Decime. Dice, ¿en qué trabajo te puedes dormir, Morelia? Le digo yo, en todos. Andate para ese todo, le digo yo. Ah, no, en muchos, me dice. Ah, pero aquí no, le digo yo. Mira la Morelia durmiendo en el trabajo, vos. Y ahí es pura pérdida, va. Vos, y ahí había bulla, ahí todo. Y mira. Durmiendo en el trabajo, ya es pura pérdida, va. ¿Qué hacemos con eso? Todas las personas las quitamos, va. Ah, que comenten, sí. Dios. Que comenten qué hacemos con las personas que duermen en el trabajo. Bueno, pues. ¿Qué se hace en esas situaciones? Y por aquí ya las patojas juntaron el juego. Aquí está Carmen, ya que puso el agua para las gallinas, ¿verdad, Carmen? Sí, ya estamos ahí apurando el fuego porque fíjate que la leña como que se nos puso. No salió buena ahora. No sale buena, vos mirá, tiene... Mirá. Esta leña no sirve, mirá, solo humo hace. Porque tiene un agujero ahí, ¿ves? Puro cigarro está ahí, ¿ves? Sí, hombre, y la otra vez que fuimos a traer ahí sí nos funcionó re bien. Ajá. Bueno, ve, y te vas huyendo. Y por ahí viene el Raúl que fue a lavar el sartén. El arroz. El arroz, qué bien. Eso, Tilín. Me voy a encargar del arroz. ¿Vos te vas a encargar del arroz? Voy a encargar del arroz, a ver cómo está. De veras que vos no has hecho mucho el arroz, ¿va? No, yo casi solo me meto más a lo que es la comida y hoy... ¿Qué se echa arroz? Ah, la mesa sí, ya. Es que ella es la comida fuerte. ¿Vas a darme? Sí. Sí, porque hay comida fuerte. Sí. Es que hay comidas que no son tan complicadas y ahí poco a poco uno va aprendiendo porque yo durante que he entrado al canal yo no podía cocinar. Y me considero una persona que no puedo, pero conforme he ido viendo cómo lo prepara ya, que le he quitado eso, algo se me ha quedado ahí. Sí. ¿Qué te ha quedado? Ah, ver qué condimentos llevan las cosas, qué guarniciones o qué cosas le agrega él. Ahí te va a ayudar a matar gallina. Ah, ya está bueno. Ya no puede matar gallina. Oye, no. Aquí está. El amigo de la sangre dice. Ah, ¿qué? ¿Vas a querer más? Bueno, pues aquí continuamos con el arrocito. Ay, miren qué delicia. Ay, vamos, Morelia, no se duerma. Qué delicioso. ¡Hala! Qué rico se mira ese arroz y ni está todavía. Y pues aquí tenemos agua hirviendo para... No tanto. Para lo que es el caldo de gallina. Y después las gallinitas las vamos a hacer así asaditas. Dame un poquito de agua ahí, Marci. Hola. Hello. How are you? ¿Estás grabando? ¿Ya te quitó el sueño? Ya, hace tiempo. Solo me quería echar un pestañazo. ¿Un pestañazo? Y no me dejaron. Miren, muchachos, qué delicia de aguacate, ¿ven?
Todo esto es gracias a Ami, muchachos. ¿Quién conoce a Ami por acá? Ella fue la que vino, ¿verdad? Vamos a ver, la Zulmi, Daniela, saluditos a Ami. Sí. La Morelia. No, yo Alfonso. Por aquí. ¿Qué más? Saluditos a Doña Ami. Saluditos a Ami. A dice que ahorita ya creció más su hija. Y ya canta más. Sí. Ajá, ya canta más, dice. Me mandó un videito por ahí y se lo voy a enseñar. A ver cuándo nos visita nuevamente Ami, ¿verdad? Ya pasó mucho tiempo, pues. Ah, como unos 3 meses o más. Sí. Que vino ella. Como unos 3 meses. Se me perdió. ¿Por qué? ¿Se te perdió tu gabacha? Sí. Ah. Como bueno que no hay plata porque todas tienen nombre. Todas tienen nombre, pues. O sea, es extraviada, está por ahí. Sí. Ok, amigo, entonces aquí andamos bien prendidos. Mira, la Morelia ahorita sí ya se puso pilas. Estamos esperando las papas. Lo bonito que los hombres le hicieron un solo color también. Ajá, sí. Adiós, muchachos. Nos vemos en un próximo video.